Hola, estás en Emilius VGS. Este es un video que me han pedido bastante. ¿Cómo colocar tu rostro dentro de un video? O mejor dicho, ¿cómo hacer que tu rostro siga el movimiento del rostro de las personas que aparecen en videos? Trabajaré con Blender para lograr este efecto. Quiero que sepas que esto es solo un experimento. Requiere de mucho trabajo y precisión lograr lo que queremos hacer. No olvides que todos mis archivos se encuentran en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero necesitamos un video. Para fines educativos utilizaré este video que me encanta. La canción es buena, pero las bailarinas hacen que la canción sea aún mejor. Es Malilla con la canción Breakfast in Bed. Si estás pensando en hacer un filtro parecido, debes ser consciente del uso del copyright y la propiedad de terceros. Instagram es riguroso en estos aspectos, así que utiliza tu propio video. Necesitamos abrir Blender y usaremos la opción Video Editing. La parte superior izquierda debes buscar el archivo MP4. Luego la arrastramos hacia la secuencia. La barra verde es el audio. Vamos a eliminarlo. Ahora tendremos que elegir los fotogramas adecuados. Esto es un proceso preciso y debes ser cuidadoso al respecto. En la sección de la derecha existe una opción llamada Output. Aquí elegiremos una carpeta donde se alojarán las próximas imágenes. El formato será JPG. Una vez que tengamos los fotogramas deseados, hacemos clic a Render y luego a Render Animation. Vamos a revisar la carpeta donde están las imágenes. Claro, no es necesario que todos estos elementos se vayan a utilizar, pero esto ya lo veremos más adelante. Nuevamente en Blender vamos a acceder al modo VFX. Trabajaremos bajo la pantalla del Motion Tracking. Ya en este modo vamos a hacerle clic a Open. Seleccionaremos las imágenes previamente trabajadas. Le damos play, veremos los frames. Si se dan cuenta, son muchos segundos para SparkR, y esto puede ser muy pesado por el uso de imágenes que vamos a cargar. Así que ajustamos nuevamente los frames que usaremos. Podemos modificar el color space, por ejemplo con Num Color. Bueno, y el frame offset lo podemos dejar a 24. Ahora vemos los frames de esta manera. En estos momentos crearemos un marcador de seguimiento. Para modificar este marcador, puedes utilizar la tecla G para mover el cuadro, S para escalar, R para rotar. En Motion Model usaremos Lock de Location. En la opción Track podemos marcar estas opciones. Este botón permite traquear fotograma por fotograma. ¿Te das cuenta? Lo hace casi automático. Y en caso no se mueve ya el marcador, puedes tú realizarlo manualmente de esta manera y presionar nuevamente el botón para terminar el proceso.
Se vería el trabajo de esta forma. Un dato que debes tener en cuenta es la cantidad de frames que has usado. Lo podemos obtener mirando esta opción. Bueno, si fuéramos a trabajar el proceso estándar del motion tracking, iríamos a Solve, pero bueno, ese puede ser otro video. Hacemos clic a Reconstruction y seleccionamos Link MP to Track. Aparece un elemento llamado Track en el layout. Si le damos Play, veremos que el track se mueve en simultáneo. Vamos a importar un archivo 3D para guiarnos. Usaremos un rostro 3D y alineamos al track. ¿Te das cuenta? El track se mueve solo. Lo que queremos es que el rostro se una a ese movimiento. Selecciono primero el track y luego el Face Mesh con Shift. Luego presiono Ctrl P para hacer el proceso de Parent. El Parent será a través de Object. Debemos darle Play y revisar la información. Este es el movimiento que queremos. Ahora necesitamos habilitar un timeline de animación para que SparkArt pueda leer dicho movimiento. Para replicar el movimiento, debemos centrarnos en el objeto track. Y presionamos I para insertar el keyframe. Seleccionamos Location. Ese proceso lo haremos en cada frame. Cuando tengas todo hecho, vamos a exportar el trabajo. Lo exportamos en formato FBX. Al exportarlo, debes darte cuenta que copiamos los elementos 3D y la animación. Luego iremos a SparkArt. Buscaremos el frame desde el número 54 hasta 104 y lo conectaremos a SparkArt. Recuerda que posiblemente pese demasiado el filtro por el exceso de imágenes. Lo recomendable es que sean pocos frames. Seleccionamos cada textura y las convertiremos en Texture Sequence. Luego, creamos un rectángulo. Este rectángulo debe cubrir toda la pantalla. Luego habilitaremos un material. En dicho material usaremos Flat. Crearemos un Animation Sequence. En ese Animation Sequence uniremos el Texture Sequence. Moveremos el rectángulo para que se vea mejor la escena. Ahora importaremos el archivo FBX que trabajamos en Blender. Este archivo lo subimos a la escena y vamos a habilitar la animación. En ese Animation Playback Controller, elegiremos el clip trabajado. El que hicimos en Blender se llama Track Action. Bueno, ahora necesitamos trabajar la precisión de la animación, la imagen del fondo, la escala del objeto 3D, cómo centrar toda la experiencia. Esto tomará tiempo.
Ya nos vamos acercando. Sigamos trabajando. Ya estamos casi al 100%. Ahora creamos un face tracker. Para luego sacar su face extraction texture. El objeto face mesh tiene un material. Su textura ahora será el face tracker texture. Seleccionaremos el Face Replace Video. Crearemos un Face Mesh. Ese Face debe estar dentro del elemento Track. Mejoraremos su distribución dentro de la escena. También usaremos el mismo material que del objeto 3D. Como punto final, ocultaremos el objeto 3D trabajado en Blender y seguimos haciendo más pruebas. Cuando creas que ya tienes el filtro hecho, ¡vamos a probarlo! ¿Qué te pareció? Este trabajo requiere mucha precisión, manejo de Blender y una buena selección de fotogramas. Recuerda que este es solo un experimento. Seguiré mejorando la técnica para tener un proceso definido. ¿Te gustó? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Bye!